Los maestros se convierten en aquellas personas que inciden de manera muy importante en nuestros niños, niñas, adolescentes y están mandando un mensaje de resignificación, de cuidado, de amor, del sentido de pertenencia que tenemos sobre este planeta con nuestros niños, niñas y adolescentes. En este mes del maestro y la maestra queremos resignificar pues la labor y dignificar su gestión como personas que están trabajando con nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en el mes de mayo, que para nosotros se convierte en mayo por la vida, porque generamos toda una agenda alrededor de la defensa, protección y cuidado de la vida, vinculamos las actividades de el Día de los Maestros. Vamos a hacer el lanzamiento de nuestra convocatoria Maestros para la Vida y también vamos a entregar una colección de textos, libros de 5 tomos que ellos mismos han venido escribiendo sobre los procesos pedagógicos en Antioquia. O sea que tenemos 2 actividades supremamente importantes enmarcadas en este mes que para nosotros es Mayo por la Vida.